Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Súper bien. Very good. A ver, very, no les oigo. So. Very good. So, Jennifer, why? Yes. Ha sido un día muy pesado. Ok, ¿cómo sería? Ha sido un día muy pesado. It has been a really tired day. Dilo. Tired day. Tired day. Tired puede ser cansado. También puede Tired. ser cuando Oh, ha sido un día así muy difícil, heavy. Heavy day. heavy, Y heavy. cuando ha sido así como que sientes un montón de cosas sobre tus hombros, que ya dices, ya no, ufa, ya estuvo, ya. Es a overwhelming day. Imagina, overwhelming. Es cuando de plano ya no puedes. ¿Cómo? Overwhelming, ya lo vamos a escribir, espérame. Por Yes, favor. yes. Overwhelming. Overwhelming es cuando de plano ya no. Muy bien, tenemos a varios aquí. Tenemos a Abigail. Hey, Abby, qué bueno verte. Tenemos a Stephanie, tenemos a Joana, tenemos a Carmencita. A Joel, qué bueno, Raulito está aquí. Eli está bien aquí, genial. Eneida, Virginia, Amy, Kevin, no te veo. Jessica Gabriela and Jessica and Jennifer Alexander. Very good. Excelente, chicos. Vaya, me alegro que hay unos que le ha ido un día más o menos, un día que estamos bien. Y chicos, ya estamos al ombliguito de la semana, como se dice, ¿verdad? Yay, ya vamos de bajada. Vamos a aprender algo bien interesante ahorita. Qué bueno. Ay, que Jennifer, te quiero ver. Ya lo pongo. Además te vale, pues. Muy bien. De hecho, yo vengo ahorita de una reunión, entonces imagínense, vengo corriendo. Pero aquí estamos ya. Ah, Claudita, ¿qué estás? Hola, Claudita, qué bueno verte. Muy bien. Joelito, ¿cómo te fue este día? Casi no oigo yo a Joel. Joelito, ¿cómo te fue? Hola. Hola. Súper pesado. Ah, me imagino, pero mira. Hace poco acabo de venir de un viaje largo de allá ¿De dónde? de la frontera de la Chagura. De la Chadura. Sí. Úfale. Yo sé cómo es esos viajes larguísimos. Súper caliente. Ay, sí, ¿verdad que sí? Sí. Yo también, fíjate, he estado yendo a Cahuita, a Limón, que es más que todo del lado del Atlántico. Y te voy a contar que es como estar en, híjole, en la libertad todos los días junto con un poquito de San Miguel. ¡Qué caliente! Estuvo fuerte este día el sol, Ah, fuerte. sí, bastante. Y aquí las distancias son más largas. San Miguel is very cold. Very cold, Josiah. Venía corriendo para llegar a la clase. Sí, venía corriendo. No, aunque hoy no fui. Hoy anduve cerquita, se podría decir, pero mi reunión era de 6:30 a 8:15, más o menos, 8:20. Pero aquí estaba. No, pero es el, ya te digo qué día fue. El fin de semana pasado me tocó ir a Limón y a Cahuita. Pero qué calor. Es de aquel calor sticky. ¿Sabes qué es sticky? Pegajoso, exacto, sticky. Así como los pedacitos de papel que tienen pega que uno deja a veces para notas. Eso en inglés se llama sticky notes. Entonces, cuando tú dices que algo, que el calor estaba pegajoso, dices sticky. ¿Sí? En humid es húmedo, humid. Entonces estaba humid and sticky. Y eso sí, en el lado de Limón, la mayoría son negritos, pero negrito, negrito, negrito. Así como de Jamaica, como de Jamaica y de África. Mira, tiene un pelaje tan chévere porque había unas morenas con un pelaje largo y con las trenzas y con los rastas. Bien chido. Y hay un montón de extranjeros también. Le brilla la piel.
Sí, ay, y me fíjate que comí algo que se llama fried cakes. Hay mucha, ¿cómo te podría decir? Mucha influencia jamaiquina y africana en el caso de las comidas. Los fried cakes vienen siendo como unas empanadas así largas. ¿Sabes? Tiene la forma de los. Ustedes han comido los. Ay, ¿cómo es que se llaman estas cositas? Los pastelitos de piña en El Salvador. Que son así como que si fueran media luna y que tienen como unas cositas arribita. Vaya, pero en el caso de ellos, el fried cake que yo comí, hay uno que solamente es como que si fuera, ay, ¿cómo es que se llama eso? Un hígado de huevo, un rey de huevo, ¿sí? Omelette, puñuelo. No, no. Como, bueno, cuando usted come luego de yuca, de masa y todo eso, ¿verdad? Pero Buñuelo. también, ajá, como un buñuelo de huevo, así. Pero no te podría decir el sabor porque es un sabor totalmente diferente, pero la forma es más o menos así. Y el fried cake, que prácticamente es como algo frito, ¿verdad? Adentro puede ser así como un buñuelo que no tiene ningún sabor, que como que fuera un pancito frito. Pero el otro fried cake relleno, ese lo puedes rellenar que con queso, con pollo, con carne, con camarones. Pero yo me comí uno de pollo. Yo no sé qué tiene eso, pero mira, yo le calculé que tenía curry, Era como una tenía. empanada. Es que era como una empanada, así. Cilantro, ¿qué más llevaba? Cebolla, leche de coco, y no me acuerdo qué más. Y pollito, pero era como un pollo. Como la salsita como amarillita. Pero qué delicia de esa Pollo al cosa. curry. Pero no, y Es lo aparte mejor de en el eso, pollo al curry. tiene más cosas, porque ellos, eso sí, la cocinaba una morena, pero una morena bien grandota. Se llamaba Taste, Taste, el lugar. Taste es como degustar, Taste. Y ese fried cake que me comí estaba buenísimo. Pero ellos tienen mucha influencia jamaiquina. En Limón probé un pollo que lo hacen con azúcar morena. Qué rico el pollo. Pero también algo que se llama rice and beans, que es lo que como nosotros conocemos como casamiento, pero no es tanto así. Casamiento. Ajá, pero no es tanto así, porque lleva especias y aparte el arroz lo hacen con leche de coco. Pero mira, un rice and beans, yo no, me dice mi sobrina, tía, no te puedes seguir aquí de Limón sin comerte un rice and beans. Y un rice and beans, y tú lo puedes pedir con pollo, con carne, con lo que tú quieras, ¿verdad? Yo lo pedí con pollo, híjole, qué bueno. Pero qué rico es el rice and beans. Es que el sabor de la leche de coco, no tienes idea qué delicia. Ay, ah, también me compré una bebida que le dicen hiel. Sabe a subir el chile a la O le cama. dicen, creo que bebida de sapo. Yo, ¿qué es eso? Digo yo, ¿que me estaría comiendo el sapito? No, lo que, fíjate que esa bebida en agua le ponen un poquito de dulce de panela a derretir, ¿verdad? Y también el jengibre lo rayan. Lo rayan y eso hierve, ¿verdad? Lo dejan a un lado a que se enfríe y después le ponen jugo de limón. Entonces es una bebida endulzada con dulce de panela, jengibre y limón. Eso sí, la carraspera se te va, porque ese creo que se les pasó de jengibre. Pero Es quieras para que. agarrar para Pero mira, vieras qué rico, bien refrescante y picosito, ¿verdad? Pero COVID. se llama hiel. Bien rico. Bien, a mí me gustó. Por lo menos lo que comí en Limón me gustó. Porque esta mi sobrina vivió mucho tiempo en Cahuita y en Limón, entonces ahí nos andaba de guía turística. Estuvo bueno, pero estuvo pesado. El calor es lo único. Así que te comprendo, Josiah, y te comprendo, Joel, cuando viene la. Y aquí las distancias son más largas. Porque para llegar ahí fueron casi 3 horas, ¿sabes? Desde donde yo estoy, desde Guápiles.
que son casi 2 horas desde San José a Guapiles. ¿Te imaginas? Es el lado del Atlántico, donde hicieron Jurassic Park. No, en serio, en serio. Sabes que estuve así, así. Lástima que mi sobrina no les fue a la piscucha. Así de irme para Boca del Toro. ¿Sabes de qué? De Boca del Toro. En Panamá. Estuve a punto de irme a Panamá, sí. Pero no me fui porque ahí me olvidó. Ni modo. Para la otra será. Es que 15 días no dan basto. Y como estoy trabajando con mi hermana, ¿verdad? Así que voy a ayudarle. Muy bien, chicos. Hablando de pulpos voladores y de periquitos flotantes, hoy vamos a ver algo sumamente interesante. ¿Y esa es la pajarita que usted me dijo? ¿Qué? Ah, sí, ¿qué edición de 2020? Ya lo vi. Vean. Son los de camita. Sí. Ay, qué lindo el color. Pero son color negro, como humo. Tengo unos amarillos también. Y tengo otros, tengo unos cocidos y todo bien chido, ¿no creas? Ya la vi. Y hoy me peiné, mira. Hoy ya me peiné más o menos decente, estoy ya. Al fin, teacher, se peinó. Ok. Va, chicos, hoy vamos a ver algo sumamente interesante. Vamos a hablar un poco de las preposition of place. Y también vamos a hablar un poco de la, del there is, y, no, del this, del these, del that y del those. ¿Les parece? Yo creo que eso ya lo hicieron, ¿verdad? En la plataforma, lo cual es muy bueno. Pero vamos a ver la diferencia. Primero que todo, ¿qué significa eso? The these, that, and those son lo que se conoce en inglés como demonstrative pronouns o pronombres demostrativos. Es decir, demostrar dónde están las cosas. Cerca, lejos, más lejos, y no tan lejos. Fíjense que hay unos que son para singular, para plural, y para ya sea que esté cerca, y singular y plural para que esté lejos. Vayan a ver que conmigo va a ser sumamente fácil. No se me van a complicar la existencia para nada. Es súper sencillo. Vamos a ver. El primero que vamos a decir es this. Miren, lo acabo de escribir en Zoom. This. Miren, this. De un solo. This. This. Y eso significa para algo singular, para algo singular que está cerca de mí. Singular, close to me. ¿Sí? Eso es bien interesante. La pronunciación, this, singular, close this. To me. Singular, close to me. Exactly. Ahora. Ahora vamos con el otro. These. Miren. These. La pronunciación es más como z y va un poquito para abajo. These. ¿Oye? ¿Y qué significa? These. Plural. Close to me. ¿Sí? This. Cerca de usted. This. Singular. Close to me. These. Plural. Close to me. Si yo digo, this spray, these hand sanitizers, miren, this spray, these hand sanitizer. ¿Ven la diferencia en la pronunciación? This, así de un solo, singular, close to me. These, plural, close to me. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿O no? Yes. Vaya. Ah, no le creo. ¿Sí o no? Yes or no? Yes. Yeah? Is everybody? Okay, cool. Ahora bien. Sí. Aquí está. Este es el hand sanitizer. ¿Cuántos tengo yo aquí? One. Y si yo lo pongo lejitos, sería that. Singular, far. Far from me. Far es lejos. Far from me, that. Miren, lo voy a escribir también. Esto no lo tenían, pero yo lo puedo. Porque tienen que buscar todos los demonstrative pronouns. Entonces, si yo tengo algo, un objeto
singular. Uno, que está far from me, that. Ahora that. Bien, si yo tengo plural, dos o más de dos, que están far from me, those. Those. Yo enfatizo mucho la pronunciation. Ok, entonces repetimos. This. 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 That. 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 Those. Those. ¿Qué dijimos que era this? Este. 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 ¿Cuántos tengo aquí? Singular, cerca. Cerca. En this. Plural, cerca. Cerca. That. That. Lejos. Singular, lejos. Very good. Those. Plural, plural, very good. Exactly. Muy bien. Lo felicito. Exactly. Ven que bien fácil. Ahí no se me complica la existencia. Entonces, ahorita estamos sumamente bien. Ahora bien. ¿Cómo yo digo, este es mi hand sanitizer? Ahora, this is my hand sanitizer. Hand sanitizer, very good. Hand sanitizer. ¿Por qué? Porque solamente tengo uno, ¿verdad? ¿Y por qué decimos is? Porque estamos hablando de una cosa. Este es. Ajá. Acuérdense que en el verbo to be, para I es am. Para he, she, it es is. Y para plural, are, ¿verdad? Muy bien. This is my hand sanitizer. Ahora bien, si yo digo que son estos son mis hand sanitizer, ¿cómo lo diría? Siempre ocuparía el this. There is my... No estoy diciendo there is. Estoy utilizando el these, that and those. These. Sería el segundo, ¿verdad? Yes. These are my hand sanitizer. Okay. Very good. Hand sanitizers. Excelente. These are my hand sanitizers. Mira. Ahora bien, si yo... Lo mismo sería, chicos, para that y para those. That is my hand sanitizer. Those are my hand sanitizers. Ahora bien, ¿cómo yo traslado eso a pregunta? Is this my hand sanitizer? Pero es como que yo estaba preguntándome a mí mismo. Si yo quisiera decirte, ¿este es tu hand sanitizer? ¿Cómo lo diría? Is this your hand sanitizer? Very good. ¿Y qué tengo que poner al final yo? Question mark. Signo de interrogación, exactly. Question mark. ¿Cómo se dice signo de admiración? Exclamation mark. Exclamation mark, signo de admiración. Question mark, signo de pregunta. Very good. ¿Y cómo pondría yo la segunda? These are hand sanitizers. ¿Cómo diría? Are these your hand sanitizers? Ajá. Acuérdense que cuando es pregunta, el verbo to be va primero. Are. Are these. Luego es sujeto. Exacto. Luego sería el pronombre demostrativo que se y luego el pronombre posesivo, el adjetivo posesivo your y después el sujeto.
Very good, excellent. ¿Estamos bien hasta ahí? Very good, exactly. Muy bien. Y si usted dice, no, no son mi hand sanitizer, pero no es mi hand sanitizer, ¿cómo lo diría? This is not my hand isn't sanitizer. O isn't, muy bien. Hand sanitizer. Y ahí sí, mire, exclamation mark. Y si usted dice, no son. These are. No, they are not. These are not my hand sanitizer. No, si estamos todavía buscando con el demonstrative pronouns, con el verbo to be es otra cosa. Mire, this is not my hand sanitizer, o this isn't, como bien lo dijeron, these are not my hand sanitizers, o they aren't, ¿verdad? Acuérdense cuál es la contracción. Si yo digo is not, ¿cómo podría contractarlo? Alguien me dijo por ahí. Isn't. Ajá. ¿Cómo lo escribe usted? ¿Cómo lo escribe? Isn't, ¿verdad? Isn't. ¿Y are not? ¿Cómo lo escribirías? ¿Cuál es la contracción? Aren't. Muy bien. Ahí lo ponemos. Miren, esto es para recordar algo que ustedes ya saben. Por lo menos la mayoría, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les parece, chiquillos, si hacemos un pequeño ejercicio, les parece? Hoy les vamos a dejar muchos ejercicios, sobre todo escritos. Ay, teacher. Pues fíjese que sí. Muchos ejercicios escritos, vamos. Ok. Vaya. A ver, ya ahorita voy a compartir con ustedes mi pantallita y a ver qué ondis. A ver. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo ven? Can you see? Can you see? Yes. Vaya. Miren la pregunta. What are these? ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? Keys. They're keys. Very good. ¿Y, si, ¿y cuánto es esto? Un mapa, ¿verdad? Sí. Yeah. ¿Sería is or are? Is. Entonces, ¿cómo se diría qué es esto? What is this? What is this? ¿Respuesta? This is a map. Very good. Y el puntito, vea. Pero yo creo que hace el punto ahí, creo. Sí, ya está. Movámonos. ¿Cuántas serían? ¿Sería are or is? Are. ¿Sería what are? ¿Así? ¿Así? ¿O no? Eso, necesito la pronunciación. What are these? Yes. They are. Vamos a poner there. They are. ¿Qué son? Bags. Bags. Podemos decir un bag, sí. A ver. They're bags. Ok. Y vamos a este. What is this? Very good. What is this? Respuesta. This is a relox. This is a watch. Acuérdense que watch es el de la mano. Clock, el que está en la pared. Vamos. ¿Y qué tal este? What is this? Umbrella.
Umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A. U-M-B-R. Yes, yes. Okay. Yes. Yo pregunto, pues si usted me está diciendo. ¿Qué es este? What is this? Or what are these? What are these? ¿Saben por qué? Porque son dos. Exactly. What are these? There or they? I'm gonna put it there. Sunglasses. Very good. Ya ve que si ya lo pueden. Si ustedes son unos bárbaros, yo lo sé. Excelente, muy bien. Ahora vamos a aprender un cachito más. Vamos a quitar esto aquí para que no se lo confunda. Ajá. Muy bien. ¿Cómo se dice en tarjeta de crédito? Credit card. How do you spell it? ¿Cómo lo deletrean? C-R-I-D-I-D, credit, ajá, y la otra. C-A-R-D. Acuérdense que A en inglés es A. E normal es I. Ajá. Exacto. Y la E es I. Muy bien. Ahora bien, perfecto. Lo felicito aquí. ¿Cómo deletrearían palillos chinos? ¿Cómo se dice palillos chinos? Chopsticks. A ver, ¿cómo lo deletrean? C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. Exactly. C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. Fantastic. Very good. Chopsticks. O ya saben, ¿verdad? Chopsticks, palillos chinos. Chopsticks. Credit card, tarjeta de crédito. Very good job. Chicos, están de maravilla. Los felicito. Bárbaro, ¿qué comieron? Ajá, muy bien. Ahora bien, si yo les digo... Esto está muy bien. Ajá, esto ya lo vamos a ver. Vaya, chicos. Ahora bien, hoy vamos a aprender algo bien interesante. Les voy a dejar una tarea. Pero eso va a ser después. Ahorita no me interrumpo. Va, muy bien. Ustedes creo que vieron en la plataforma las prepositional places, ¿verdad? Sí, ya lo hicieron, yo sé. Ahora bien, ¿se recuerdan de alguna prepositional places? ¿Alguna next, particular? Next to. Next behind, to. Behind. Behind. In. Front to. On, front to. In front to or in front of. On. Uh-huh. In. Under. In. Under. Under. Uh-huh. Behind. Behind. Next to. Ya, lo dijeron. Next to. Uh-huh. Okay. In. Ya lo dijeron. Muy bien. In. In front of. On. Ah. On. Next to. Ya lo dijeron. Sí, miró muy bien, Alejandrito. Fíjense que on. Quiero. On. Behind también. Quiero ver, quiero enfatizar algo con ustedes. A ver. Todavía me dijeron todos in front of, me dijeron, ¿verdad? Bueno, les voy a contar que casi los ahorco. Porque cuando usted dice off, es con O-F-F. Es como cuando usted apaga la luz y enciende algo. Apaga el teléfono, apaga la televisión, apaga la radio. Entonces, si usted pone O-F-F, sí, es off. Pero ese no era con doble F, era con una F. ¿Verdad? Entonces, yo la pronunciación que quiero es of.
Of. Con doble of. F es of y con una F es of. Usted dice in front of. Si usted, por ejemplo, quiere decir en frente de, ¿ve? In front. Diría usted así, mire. In front of. In front of. Vamos a hacer aquí we are going to join. To join. O como decimos en francés, en la liaison. ¿Sí? In front of. Vamos a pasar in front of. Hagámoslo despacito. In front of. Muy bien. Con la práctica y la pronunciación lo van a ir venciendo mejor. Pero eso es lo que yo quiero. Muy bien. Muy bien. Entonces, si yo digo, esa es una candle, right? This is a candle. Ay, que huele rico, por cierto. De cereza. And this is a toy. Creo que es a store. No sé. Entonces, si yo lo tengo aquí y yo lo pongo adentro, ¿qué preposición sería? In. Muy bien. Si yo lo pongo aquí a la par, espérese, bien, qué chivo. In front of. No, si yo lo pongo a la par. Next to. Si yo lo pongo atrás. Behind. Si yo lo pongo aquí enfrente. In front of. Si yo lo pongo aquí encima. Encima. Si yo lo pongo aquí abajo. Under. Ahora bien, ya van a ver algo que yo creo que no lo tenían ustedes. Este está el candle, ¿verdad? Está un shadow, por decir así. Una eye shadow, que es una sombra. Y está el muñequito. ¿Qué preposición sería aquí? Between. No. No. Sería over. Over. A diferencia de over es por encima de. Over es por encima de. Ahora bien, está la candle, está la eyebrow o eye shadow y está el muñequito. ¿Cuál sería aquí? ¿A dónde está el shadow? En medio. ¿Y cómo se diría en medio? ¿Cómo se dice Between. Exactly. Muy bien. Y fíjense que les voy a dar otra preposición. ¿Cómo era between? Between es en medio de. Between es en medio de. Repetimos. In, adentro. On, por encima de. Over, no, on es encima. Over es por encima de. A la par es next to, ¿verdad? En medio de es between. Atrás es behind. Behind. Enfrente, in front of. ¿Verdad? Vale, hoy yo voy a hacer mímica y ustedes me van a decir qué onda. Vale, les pregunto. Eli, what do you have behind you? ¿Qué tienes tú detrás? What do you have behind you? Behind you, windows. Tú dices a window o windows? Windows. A windows. Bueno, okay, windows. Okay. Puedes decir I do have some windows. ¿Cómo es eso? I do have some windows. I do have some windows.
Son windows. Mm-hmm. Very good. Tienes ventana. Muy bien. Ahora bien. Abigail, what do you have in front of you? ¿Qué tienes enfrente de ti? Computer. ¿Cómo dirías? Tengo la computadora enfrente. I do have my computer. Very good. I do have this thing. I do have. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero le estoy metiendo un poco más de información y de gramática para que puedan hacer oraciones más larguitas. Eso es lo que a mí me interesa. Muy bien. Josiah, what do you have next to you? Next. Ventilador. Next. ¿Cómo se dice fan. Ventilador? Fan. Dígame la oración completa. Fan. I do have a fan. Next. A fan. Very good. Excellent. Eneida, what do you have over your head? ¿Qué tenés por encima de tu cabeza? I do have ¿cómo se dice techo? Roof. I do have roof. I do have a roof. Very good. A ver. Quiero ver. Kevin, ¿por qué te me vas, Kevin? Ya volví. I'm back, teacher. All right. Muy bien. What do you have behind you? Behind you. What do you have behind you? Behind. Nothing. I have a kitchen. You have a kitchen. Very good. Tiene la cocina. Tres corras. Está comiendo papita y la tiene bien cerca. Muy bien. Mm. Excellent job. Claudita, what do you have behind you? ¿Qué tienes atrás tuyo? Do you have a... I have closet. You have... ¿Cómo se dice closet? Closet. I do have a closet. I do have a closet. Very good. Raulito, what do you have behind you? I have a picture. You have a picture. Mire, es cierto. Tiene una como un cuadrito atrás, ¿verdad? Muy bien. Juan Carlos, what do you have behind you? I do have a pillow. A pillow. Ah, behind you, atrás tuyo. A pillow. In a wall, ¿sí? Y una pared. Excelente. Very good. Quiero ver. A ver. Leana. O María. Leana María Flores. Muy bien. What do you have on you? On me? I do have a roof. Okay, a roof. En ti. Ah, over you. Muy bien. A ver, Jessica, what do you have on your head? On your head. En tu cabeza, what do you have on your head? I do have roof. Yeah. No, porque roof es por encima, pero yo le digo on, es que está encima. Encima de tu iPhone. Casi. El iPhone es este. iPhone es un celular. No, iPhone. Earphones son estos. Pero tú no tienes earphones. Tú tienes igual que Josiah, igual que Catherine, igual que Eli. Tú tienes. Yo me lo estoy agarrando. Exacto. Tú tienes headsets. ¿Cómo? Headsets.
vamos a ponerlo aquí. Head viene de cabeza. Headsets. You have headsets. Miren. Headsets. ¿Sí? Headsets. Sí. Earphones son estos. Headsets. Entonces tú dirías, I have some headsets. ¿Sí? Tengo algunos auriculares. Headsets. Muy bien. Muy bien. Ok. Chicos, ¿ustedes se recuerdan de las partes del cuerpo? Yes. Seguros. So. Vale, vamos a hacer ahorita. I know. Ah, espérese, no, espérese. Calmation, controlation, como le digo. Hold your horses. Vaya, chicos, vamos a hacer un poco para. Yo sé que todos ustedes han tenido un día así como. Vean, complicated y toda la vaina. Entonces, vamos a jugar ahorita un ratito y ya después vamos a volver al tema, ¿les parece? Para desestresarse un cachistillo. Muy bien. A ver. ¿Han jugado? No podría decir han jugado un juego porque eso sería como un redondín, vea. Ush, teacher, y usted con el español ya mucho que desear, no way. Vaya. Ya han jugado algo que se llama Simón Dice. Yes. En español, ve. Pero en inglés es Simon Says. Ahora bien, yo tengo reglas para eso. Porque usted tiene que hacer o tocarse la parte del cuerpo que me escuche decir a mí, no que me vea, porque la teacher es bien truquera. Yo puedo ser una parte del cuerpo y me puedo estar tocando el pelo o la nariz, etcétera, ¿verdad? Y otra cosa, si yo digo Simon Says, usted se toca la parte del cuerpo que me escucha oír a mí. Pero si yo no digo Simon Says y usted se toca la parte del cuerpo que yo digo, usted pierde. ¿Le parece? Hagamos una prueba. Ah, pero antes de eso, vamos a por lo menos a poder recapitular las partes del cuerpo que ahorita nos podemos ver. Muy bien. ¿Cómo se dice cabeza? How do you say cabeza in English? Head. ¿Cómo se dice cabello? Hair. ¿Cómo se dice frente? Forehead. ¿Cómo se dice cejas? Eyebrows, pero muy bien, Katy, casi. ¿Cómo se dice pestañas? Eyelashes. Ay, qué barbaridad, las chicas no saben. Cuando uno va a comprar el maquillaje, dice eyelash mascara, qué bárbaro. Uy, qué pena, niñas, qué barbaridad. Muy bien. ¿Cómo se dice ojo? Eyes. ¿Y ojos? Eyes. ¿Cómo se dice oreja? Ear. Ears, of course. Ears. ¿Cómo se dice nariz? Nose. ¿Cómo se dice cachete? Cheeks. ¿Se acuerdan de la amiga de Bob Esponja que se llama Arenita Mejías? En inglés se llama Sandy Cheeks. Para que no se le vaya a olvidar. A ver, ¿cómo se dice mentón? Chin. Muy bien. ¿Cómo se dice labios? Lips. ¿Cómo se dice boca? Mouth. ¿Cómo se dice lengua? Tongue. ¿Cómo se dice dientes? Teeth. Acuérdense que tooth es diente y teeth son dientes. Eso sí, acuérdense que termina en TH. Entonces tiene que pronunciarlo como con una Z. Teeth. Muy bien. ¿Cómo se dice cuello? Neck. Cuando alguien lo van a decir, mandar a volar en el trabajo y se la van a dar en la neck. Ajá. Muy bien. Sí, pues sí, para que se acuerden. ¿Cómo se dice hombro? Shoulder. Muy bien. ¿Cómo se dice espalda? Back. Muy bien. ¿Cómo se dice manos? ¿Mano? Hand. ¿Cómo se dice muñeca? Wrist. Very good. ¿Cómo se dice brazo? Arm. ¿Cómo se dicen deditos de las manos? Fingers.
Fingers. ¿Cómo se dice uñas? Nails. Nails, muy bien. Y mugre la uña, no me tira. No, no, muy bien. A ver, ¿cómo se dice codo? Elbow. Very good. Algo bien interesante, chicos. Solo quiero recapitular algo. Esta es neck, ¿verdad? Porque es algo físico. Pero la garganta se dice sore throat. Es diferente. ¿Cómo se sore throat? Eso ya lo vamos a ver después. No se preocupen, no se preocupen. Vale. Entonces, ya recapitulamos por lo menos la parte del cuerpo que nos vemos. Entonces, hoy sí vamos a jugar Simon Says, ¿les parece? Y Kevin, no te apagues la computadora, hombre. Que si no, ¿cómo voy a ver que estás en la jugada o no? ¡Ah! Kevin. Lo que pasa es que este Kevin no quiere perder, es la cosa. Ajá. Muy bien. Ok, guys. Simon Says, estamos, ¿están preparados? Sí. Bye. Ahorita Simon, vamos a hacer lo que dice. Exactamente. Entonces, escuchen el Simon Says, porque ustedes van a tocarse la parte del cuerpo que me escuchan a mí, no que me ven a mí. Sí, eso es bien importante. Ok, Simon Says, touch your back. Ay. Si se tardan un montón, pierden. ¿Cuál es my back? ¿Cuál es my back? Oigan. Y o sea, ya perdiste porque nunca te tocaste el back. ¡Qué barbaridad! Ah, no. Si ustedes se tardan una kilométricamente vez y se tocan la parte del cuerpo que no, sí es prueba. Hoy sí va en serio. Vaya. Simon Says, touch your ears. Simon Says, touch your chin. Touch your chin. Ajá. Simon Says, touch your cheeks. Simon Says, touch your eyes. Simon Says, touch your neck. Touch your back. Perdieron. Porque yo no dije Simon Says. Ya ven, todo mundo perdió. Ah, vea, ya ven que yo soy chivo. ¿Quieren jugar otro juego? Va. ¿Ustedes, Ana, les gusta ese juego? No, porque perdí, teacher. It's funny. It's funny. Va. Ver, vamos otro. ¿Ustedes han jugado algo que se llama Broken Telephone? No. Fíjense que esto es bien chivo cuando estamos físicamente, pero como no podemos estar físicamente, acá me acabo de inventar algo bien interesante. Yo voy a mandar un mensaje por WhatsApp a alguien del grupo. Así que ustedes pay attention porque si no ya la regaron. Vale. Entonces, la persona que le manda el mensaje, por favor, tiene que apagar su micrófono. ¿Por qué? Porque no quiero que los demás escuchen el mensaje, obvio, vea. Y, pero eso sí, yo le voy a dar un minuto para que lo escuche o menos y después lo borro. Y si lo cachó usted, bueno, y si no, pues lo que le tenga en la memoria y se lo va a pasar a alguien más, ¿les parece? Vaya, pero. Por mensaje siempre. Por mensaje de texto, sí. Mensaje de voz, como decimos en WhatsApp. Vaya, yo quisiera escucharlos a todos ustedes, pero no puedo porque si no, ya vamos a las 2 horas de clase, ¿verdad? Pero vamos a hacer algo. Vaya, voy a seleccionar a 5, nada más, a 5. Y los otros vez voy a estar seleccionando otro y otro. A ver, vamos a seleccionar a Josiah, vamos a seleccionar a Carmencita, vamos a seleccionar a Kevin, vamos a seleccionar a Jaycee. Solo que pasa, gente. Y vamos a seleccionar después a Amy, va. Vaya, voy a decir algo. Yo le voy a pasar el mensaje a Josiah. Oigan bien cómo vamos a ir. Teacher a Josiah. Josiah le va a pasar el mensaje a Carmencita. Carmencita le va a pasar el mensaje a Kevin. Ya son 3, vea. Kevin le va a pasar el mensaje a ¿quién? ¿A quién más dijimos? A Jaycee. Ajá, a Jaycee. Y Jaycee se lo va a pasar a Amy.
vamos a ver a dónde estuvo el broken telephone, es decir, quién metió las cuatro. Porque Amy es la que va a decir el mensaje original. En teoría. En teoría. ¿Cuál es el número de, cuál es el número de Carmencita? Ahí tiene que estar, qué barbaridad. En el WhatsApp. En el WhatsApp está. Es que no tienen los nombres. Escriban el nombre en. No, sí, eso sería bueno, fíjense. Escriban, ahorita solo denle los últimos cuatro dígitos. The last four digits. A ver, yo quiero ver si aquí tengo a Josiah por aquí. Josiah, ¿cuáles son tus últimos cuatro dígitos? 2964. Muchas gracias. 2964, vamos a ver. Vaya, empezamos. Ya le voy a mandar el mensaje a Josiah ahorita. Ah, sí, aquí está. Ay, qué bonito salís. Muy 77, bien. 18. Los últimos cuatro dígitos. Vaya, Josiah. Ahorita te voy a pedir que apagues tu micrófono, porque ya te voy a mandar ahorita el mensaje. Vaya. Ya van a ver, ya se lo voy a mandar. I love to drink coffee. No, mentira, ya me escucharon. Teacher. No, yo sé, yo sé. Yo sé que tenía el micrófono encendido, yo lo sé. Yo lo sé. Así que estaba viendo a ver si estaban prestando atención. Ah, ¿verdad? Es bien chistosa esa parte. Como siendo la teacher, la canteó. No, espérense. Esa no es. Eso estuvo bien fácil. Ah, ya van a ver el que le voy a mandar. ¡Salud! Vamos a ver. ¿A quién le tengo que enviar yo el mensaje? ¡Qué bárbaro! Usted le tiene que enviar el mensaje a Jaycee. A Jaycee. El audio, Josiah, ya lo escuchaste. Ahorita lo que voy a hacer es eliminarlo. Va. Y así van a ir haciendo ustedes. Lo van a eliminar. Y el otro cacha lo que cacha. ¿Ok? Vaya, Josiah, ahorita lo que tenés en la cabeza se lo vas a mandar a Carmencita. Jaycee, ¿cuál es tu número? Los últimos dos. Los últimos cuatro, hombre. Cuatro, eso. ¿Cuál? 36-19 termina. 36-19, dice. Ya se lo mandé a Carmencita. Vaya, Carmencita, escúchalo. No, espérate, que tiene que verlo, hombre, o sea, sí. Carmencita, escúchalo. ¿Ya lo escuchaste? Solo haceme con la señal así cuando lo escuchaste. Va, espérese, todavía no. Dice, y el Josiah ya se lo quería volar, no, hombre. Si no, él hace el broken telephone de un solo. Ya lo escribió. Ya, Carmencita. Sí. Vaya, borrarlo, Josiah. Quitarlo. Erase it. Vaya, Carmencita. Lo que cachaste. Lo que cachaste lo tienes que mandar a Kevin. Con el micrófono apagado, por favor. Yo creo que ya sé dónde está el broken telephone, pero no les digo. O sea, ya tenés una seria responsabilidad. Uf. Mi mamá me molestó todo lo que dijo. Ah, es que bueno, la comunicación. Bárbaro, bárbaro. Ajá. Ya, Carmencita, ya se lo mandaste a Kevin. Vaya, Kevin, ya te lo mandaron. Carmencita, dale menos de un minuto y cuando veas que yo lo llevo, bórralo, por favor. Cabal. Te lo voy a mandar escrito lo que me dijo. No, ni de chiste, solo es audio. Okay. Solo es a mí. No, no me lo mandé, yo sé lo que te dije. No lo puedo escuchar. ¿No lo puedes escuchar? No. Carmencita, es lo más
Habla más fuerte, hombre. ¿Hoy sí? Vaya, te lo mandó. Escúchalo, Kevin. No lo puede escuchar por el gorro que tiene ahí tapándole las orejas. Vaya, borralo, Carmencita. Borralo. No esperes ahí hasta que San Juan baje el dedo, como dice la gente. No, bájele. Borralo, borralo, borralo. Borrar el audio. Si lo cachó, bueno, y no hay modo. Sí, vaya, lo escucho, porque no estoy segura. Vaya. Creo que mis audífonos tenían problemas. Ah, pues, a mandárselo sin audífono. ¿Lo escuchaste, Kevin? No, no pude escucharlo. Híjole. Ah, pues, escribírselo. Esta es la única excepción, Josiah, donde yo mando la escritura, ¿viste? Es la única excepción. Vaya, escribírselo, que lo lea unos 10 segundos y se lo quitas. ¿Te lo mandaste, Carmencita? Va, ya se lo pues mandó. Desinstalemos ese WhatsApp Plus, por favor. Excuse me, no, yo no tengo la culpa, es el teléfono, ve. Ah. En vez de dar solución el IT department, ¿verdad? No, es que WhatsApp Plus deja grabado todo lo que se manda, no se puede borrar. De verdad, qué chivo. Vaya, léalo, quítelo, Carmencita, bórrenlo por el mensaje, por favor. Ya lo borró, vaya. Kevin, apague su micrófono y mándeselo a Juan Carlos, por favor, a Jay-Z. Ok. Ya sea por mensaje de texto o por verbal, preferiría verbal. Audio. Ajá, audio. Preferiría el audio. Cuando se lo haya mandado a Jaycee, me avisa. Pero antes de que se acabe la clase, oiga. Yo quiero ver cómo queda el final de este mensaje, fíjense. Está bien interesante. Parece tener novela la cosa, pero no. A ver. ¿Ya lo mandó, Kevin? Este Kevin no lo mandaron. Ahorita lo envié, yo creo que se tiene que escuchar. Vale, perfecto. Jaycee, escúchalo y después se lo manda a Amy. ¿No se escucha nada? No, no se oye. No se oye, pues entonces escríbaselo. ¿Ya se lo mandó? Ya estuvo. Va, ya se lo mandó. A ver, Jaycee, dele. Léalo, escrito. Pero... No, 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 pero escrito o... Sí, ya le cayó. Escrito o hablado. Léalo o escúchelo. Ahorita. Va. Ya le digo, Kevin, cuando lo borre. Oiga. ¿Se lo mandaste escrito? Sí, escrito. Okay. Ah, pues entonces escrito ya borrarlo. Ya estuve, lo tuvo que haber leído. Borrarlo. No. Ah, apúrese, léalo rápido, hombre. Okay. Vaya, hoy sí, quítelo, Kevin, hoy sí. Bórreselo. Ya estuvo. Vaya, entonces, Jaycee, lo que tengas, mandárselo a Amy, por favor. ¿Ya? Amy, ¿ya te cayó? Sí, teacher, ahorita. Vaya, léelo para todos. I'm so happy to live here in Costa Rica with my family. Fíjense que
yo no iba, casi, 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 porque no era así. Yo no vivo aquí. Yo estoy aquí de visita. El original es, I'm so happy to be here in Costa Rica with my sister and my family. ¿Quién? La abreviaron más. Ah, sí. Y eso yo no les dije lo grande tenía. Yo a veces le doy un gran discurso, fíjense. Muy bien. A ver, ¿dónde estuvo el broken telephone? Aquí. Lo recibí escrito. Creo que fue tú, ¿verdad, Jay-Z? No, lo recibí escrito, le digo. Ah, pues entonces fue Kevin. Pero yo lo ¿fuiste vos, Bea Carmencita? Sí, ella acepta que fue el broken telephone. Por lo menos no me dijeron la gran cosa. Miren, una vez yo les dije eso, por lo menos el mensaje original llegó más o menos, ¿ve? Una vez yo les mandé algo así y terminaron diciendo que yo me había ido de rumbo a comer con alguien. Me dijo, ¿qué? Nah, qué de rumba, dije, wow. Pegando salsa yo la cosa, no, qué barbaridad, dije, no. Bueno, ¿qué tal les gustó? Sí, cabal, ¿le gustó este los juegos? Yes. ¿Ya? Para desestresarse un poquito. Ay, eso sí, se llama, el sueño se fue. Eso se llama gossip. Gossip es como chambrear. Espérame, lo puedo poner. Gossip. Eso es gossip. Miren, chambrear. Muy bien. Vaya, chicos. Entonces, le voy a mandar ya unos cuantos ejercicios para mañana. No, mañana. No, vea. Si están muy cansados. Mañana se los voy a mandar para que lo trabajen el fin de semana. ¿Les parece? Okay. Bye, bueno. Hugs and kisses. Have a lovely night. Bye-bye. Bye, teacher. Bye.